¿Cómo les va? Mi nombre es Paulina Fain y bueno, me invitaron desde el Encuentro Nacional de Músicas Independientes de la FAMI a dar esta charla. Me convocaron a dar una charla sobre el armado de giras y bueno, vamos a hacerle un enfoque particular teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Pero bueno, antes de arrancar, quería contarles para aquellos que quizás no me conocen, seguramente, mi nombre, como decía, es Paulina Fain y junto con mi compañero Ezequiel Mantega, desde hace unos cuantos años llevamos adelante Tango Sin Fin, que es una asociación civil sin fines de lucro, desde la que desarrollamos diversos proyectos que tienen que ver con la difusión de la música argentina. Realizamos diversas actividades que persiguen ese objetivo. Hemos editado la colección de libros Método de Tango para estudiar tango, métodos, libros bilingües. También estamos realizando hace varios años las ediciones Tango Sin Fin de libre descarga, que incluyen una gran cantidad de arreglos para diferentes ensambles instrumentales y cuadernos de formación que son de descarga gratuita y editados legalmente, que están en nuestra página web. Y también realizamos encuentros para músicos, tango para músicos, lo hemos realizado varias veces en Argentina y también lo exportamos y lo realizamos anualmente en Estados Unidos y en Europa. Y este año hemos realizado la primera edición online. Y además hemos creado la Orquesta Sin Fin para difundir música argentina nueva, también con arreglos y dirección de Ezequiel Mantega. Así que bueno, estamos siempre desarrollando proyectos, además de giras, presentaciones, que tienen que ver con la música argentina. Así que bueno, ahora vamos a pasar al tema que nos convoca y pensaba bastante en relación a esta charla y al taller de armado de giras que realicé un par de veces con anterioridad. Estamos en un momento en donde la situación es muy particular, muy inaudita, nunca nos hemos encontrado con una situación similar a esta y pensaba que, digamos, muchas veces las crisis que pueden presentarse como un gran no, como todo lo que no se puede, todo lo que no se puede hacer, que nosotros veníamos haciendo de tal manera y ahora no se puede, nos puede invitar a pensar en nuevas formas, de una manera en donde muchas veces se dicen que las crisis son oportunidades, ¿no? Entonces, quizás esta es una oportunidad para poder repensar todas las actividades que nos rodean como artistas, y en los diversos territorios en los que nosotros querramos desarrollar proyectos, para poder abrir nuestro pensamiento y buscar nuevas formas de llevar adelante a nuestro artista, ¿no? En el que, más allá de que seamos músiques, somos también gestores, ¿sí? De acompañar el camino de este artista. Entonces, me gustaría como voy a darle un enfoque particular que tiene que ver con poder hacer el análisis territorial y de oportunidades y de poder mirar a mi artista desde un punto de vista nuevo para prepararnos para todo lo nuevo que seguramente va a venir. Así que les voy a compartir la pantalla. Muy bien, vamos a arrancar esta charla y lo primero es pensar a nuestro artista, digamos, desde el punto de vista del gestor. Aunque seamos una misma persona, que estemos siendo nosotros mismos el artista y nuestro gestor, tenemos que poder pararnos desde afuera de este artista para poder mirarlo en el entorno en el cual lo vamos a presentar. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que yo soy una arpista coreana, ¿no? Y entonces quiero venir a tocar Argentina. Entonces,
Lo primero que tengo que entender es, en este territorio que yo voy a ir, ¿qué significa el ARPA? ¿Hay arpistas? ¿Tienen un grupo de una página web, una asociación de arpistas argentinas? ¿Cómo es la actividad de las arpistas? ¿En qué lugares se presentan? Bueno, soy coreana, entonces, ¿qué relación hay de Corea con Argentina? ¿Hay lugares en donde haya barrios coreanos, teatros para la cultura coreana, etcétera? Quiero decir, a partir de entender que mi artista lo voy a ubicar en un territorio, tengo que poder mirar como gestor qué va a representar ese artista en el territorio al que yo lo voy a llevar. ¿Sí? Imaginemos, por ejemplo, que estamos en Argentina y yo soy una cantante de canciones del litoral que me voy a presentar en un festival que está en la provincia de al lado. Entonces, cuando yo voy a presentar a este programador, a mi artista, que es esta cantante, que soy yo misma, pero que estoy siendo a presentar el evento artístico de mi artista, yo necesito presentarle a ese programador diciéndole, bueno, mira, el valor que esta artista tiene es que canta canciones del litoral, pero no es de tu provincia, sino que es de otra provincia. Mira qué interesante que un artista de acá viaje para allá y quizás si vos tenés a un artista que estás queriendo que viaje a mi provincia, yo la puedo ayudar a que se conecte con gentes en mi provincia, etcétera. ¿Se entiende? Lo que es muy importante es que podamos pensar este artista en un territorio para poder mostrar y comunicar el valor diferencial que el artista puede tener. Entonces, un poco esto que hablábamos, ¿no? El artista como gestor me tengo que poder parar afuera de mi artista y poder mirarlo y decir, bueno, ¿qué tiene este artista de único en ese territorio y en ese espacio en el que yo estoy pensando que haga un proyecto de desarrollo? ¿Sí? Entonces, tengo que pensar quién es mi interlocutor. Esto para cuando yo armo los materiales, que ahora vamos a ver los materiales con los que presento a mi artista, necesito entender quién es el otro y desde qué lugar va a recibir la información que yo le voy a mandar. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, que yo a esta misma cantante del litoral la voy a presentar en una provincia de al lado y voy a decir, fulana de tal, que es una cancionista del litoral, ¿y qué tal cosa? Ese otro que está programando el festival va a entender perfectamente. Pero si yo la llevo a un festival en Portugal, no tengo que decir cantante litoraleña, porque nadie va a entender del litoral de dónde, nadie se va a enterar. Entonces, yo tengo que mirar a mi interlocutor, en este caso el programador del Festival de Portugal, y decir, es una cantautora argentina de una región selvática donde la naturaleza, bueno, no sé cómo se lo tengo que contar, pero si yo digo cantante del litoral, para ese otro no significa nada. Entonces, es muy importante entender que tengo que mirar a mi artista pensando en el territorio y en el interlocutor, y eso me va a ayudar a poder definir cuál es el valor que hace que mi artista sea único, ¿sí? Por otro lado, como gestor, uno tiene que poder, digamos, atravesar y entender que uno tiene un trabajo como gestor, que este trabajo debe tener determinados momentos en la semana, días y horarios que uno se autoorganice para decir, bueno, en estos horarios voy a trabajar como productor, como gestor o gestora, y entonces en esos momentos le voy a poner en esta gira que voy a armar o en este proyecto, un honorario a esta persona, que voy a ser yo, que voy a estar poniendo mi tiempo, en vez de estar dando clases o estar haciendo otra cosa, voy a estar autocontratándome de gestor. O sea que ahí, cuando lleguemos a los costos, vamos a ver que uno, como gestor, debe tener un honorario que esté determinado. Algo que me gustaría recomendarles, y más en estos tiempos, es que puedan formarse y organizarse, además. Pero formarse es muy importante y algunas de las cosas
que trajo este nuevo tiempo de pandemia es la posibilidad de formarse con un montón de plataformas y materiales. Muchos están gratuitos, otros se pueden tomar cursos online con personas muy experimentadas, pero hay un montón de cursos que pueden tomar para formarse en herramientas digitales de difusión, plataformas nuevas de difusión musical. Traten de ver artistas que ustedes admiren en otros países, en otros lugares o hasta en sus lugares y ver qué están generando, qué tipo de eventos de comunicación están haciendo, qué actividades. Por ahí vemos un artista que está promocionando un montón de eventos gratuitos y eso debe tener un plan atrás, seguramente, que tiene que ver con que el artista por ahí está queriendo difundir una obra o generar una audiencia para luego, después de tales eventos gratuitos o streamings o algo, dice, bueno, ahora hay un concierto con un contenido único que para acceder tenés que pagar. Entonces, quizás hay una campaña que a mí me ayuda a pensar en modos diferentes de pensar en cómo acompañar a mi propio artista, ¿sí? Luego les recomiendo tener un calendario anual de festivales y eventos importantes, porque es muy usual que algunos artistas autogestores, cuando están empezando, se dan cuenta que sucede un festival que es perfecto para ellas o ellos en el momento en el que el festival está ocurriendo, y eso es muy tarde. Un gestor 6 meses antes o un año antes, si estamos hablando de territorio europeo de Estados Unidos, tiene que estar contactando al festival para empezar a charlar sobre la inclusión de su artista en ese festival. Y ver qué es lo que el festival tiene de interesante ese año próximo. Por ahí el festival está diciendo, no, el año que viene solamente vamos a hacer colaboraciones entre un artista extranjero y uno local. Entonces, bueno, tienen que poner a buscarse con quién se quieren juntar para proponer una propuesta juntos, etc. Muy importante tener un calendario anual de eventos que sean importantes para ustedes. Luego, tengo que pensar, más allá de que mi artista, por ejemplo, quiera tocar, que es lo que suele pasar, ¿qué quiere el artista? Tocar, tocar, tocar. Bueno, pero hay otras actividades que también puede brindar el artista y que pueden ayudar a que se solvente no solo las cuestiones de los costos de la gira, sino ir hilando un proyecto donde mi artista tenga una presencia y vaya construyendo una imagen y un camino. Entonces, giras, producciones discográficas, campañas de validación donde mi artista participe con otros, donde se cruce con artistas de otras áreas, pensar qué cursos, talleres o charlas puede dar mi artista, pensar, esto es muy importante en estos tiempos, el cruce con otros artistas. Los tiempos de crisis como estos facilitan un montón los cruces con otros artistas que a nosotros nos pueden interesar. Porque usualmente cuando un artista viene construyendo su camino, cuando viene armando y trabajando en su carrera, el artista suele tener la agenda completa. No porque sea magia, sino porque viene hace años trabajando en su carrera, en su camino, con mucho cuidado y con mucho empeño. Entonces hace que la agenda esté bastante completa. Entonces, en estos tiempos donde hay tanto que se ha desarmado, es una oportunidad única para poder armar puentes y cruces con otros artistas que nos interesan porque suele haber tiempo y espacio. Entonces, hasta puede haber tiempo y espacio para programadores de grandes festivales que quizás en un momento normal no tendrían tiempo para ver mis materiales, ¿no? Entonces, interesante pensar en las oportunidades que nos brinda este tiempo especial que estamos atravesando. Ahora bien, pensé en mi artista y decidí para mi proyecto de gira, de este paso que voy a hacer, ¿cuál es el territorio al que voy a ir? Quiero que mi artista haga, no sé, una gira en Brasil o una gira en otra región de mi país, de Argentina o en otra provincia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estudiar el mapa. En este tiempo, que ahora vamos a ver, que es la preproducción de este proyecto,
tengo que agarrar un mapa y estudiar cuáles son las ciudades principales, cuáles son las oportunidades más grandes, los teatros, los festivales, congresos, no sé, lo que yo estoy buscando. Luego tengo que mirar las ciudades de cercanía. Muchas veces hay oportunidades muy importantes en ciudades que no son las centrales. Y esto es fundamental en Europa, también en Estados Unidos. Es muy difícil conseguir actuaciones en esas ciudades centrales que uno diría, quiero ir a tocar a París, quiero ir a tocar a Berlín. Lo más posible es que si consiguen una fecha va a ser gratis, va a ser muy a la gorra y no van a poder conseguir un buen concierto con un cachet. Ahora, si se mueven en las zonas aledañas, hay un montón de teatros y pequeños centros culturales que sí van a poder pagarles un honorario, y que van a hacer que puedan juntar los costos que necesitan cubrir para la gira. Entonces, ojo con las ciudades principales, ¿no? Luego, miren el calendario. Muy importante mirar el calendario. Tengo una pequeña anécdota de un amigo que estaba gestionando su primera gira y entonces trabajó muchísimo y preparó muy bien el material. Y durante 3 meses mandaba mails y mandaba mails. Y en un momento dice: Paulina, estoy desesperado. No me contesta nadie, no consigo ni una fecha y hace 3 meses que vengo trabajando. Y entonces me dice, pero pasó algo. Me di cuenta que estaba queriendo armar una gira en Alemania, en el medio del Mundial de Fútbol de Alemania, por lo cual era un concierto de autor, nadie iba a ir, todo era fútbol. Y entonces, miren el calendario, ¿sí? No programen un streaming de presentación de disco un domingo al mediodía y es el Día de la Madre. O sea, porque aunque hagan toda la campaña que vayan a hacer, nadie va a estar mirando ese streaming, ¿no? Entonces, súper importante mirar el calendario y elegir bien el momento para realizar el proyecto. Busquen fechas puntuales y busquen las oportunidades. Muy bien, acá tenemos a este señor que he utilizado su foto. Es un señor que fue jurado del WOMEX hace algunos años. Y hay que tener en cuenta que cuando yo voy a presentar a mi artista, que ahora lo vamos a ver, tengo que pensar en el interlocutor, o sea, tengo que pensar qué va a entender este señor de mi artista. Un poco lo que decíamos hace un ratito de la cantante del litoral, o si voy a Portugal, decir que es una cantante de Argentina, de una zona selvática, ¿no? Es como que necesito contar algo que para el otro resuene en algún lugar, ¿sí? A veces esto lo puedo dar con una reseña. Como cantautor argentino de La Pampa y estoy presentando en Alemania, que continúa con los pasos que inició Atahualpa Yupanqui. Digo, al otro le digo algo, que al otro se le arme una pequeña fotito así de que el mapa se le acomode en su cabeza para entender algo y que se sienta un poco más cerca de hacer clic y poder escuchar o mirar el video o la música que yo le quiero acercar, ¿no? Entonces, piensen siempre en el interlocutor. Muy bien. Entonces, vamos a ir ahora a los materiales que tenemos que preparar en este momento, que es nuestra preproducción, donde primero nos hicimos una idea, a ver, ¿quién sería mi artista en Brasil? ¿Qué tendría de novedoso lo que tiene para llevar musicalmente, con su espectáculo, con su propuesta? ¿Con quién lo voy a vincular en ese territorio? Si voy a armar algo con un artista local, con una compañía de danza, con un espacio de formación donde vaya a dar talleres y después se termine con un concierto. O sea, no se olviden de pensar que ese artista que va a ir a un territorio, así sea otra provincia en Argentina, se necesita que, perdón, se necesita que esa persona genere un vínculo con su espacio, ¿sí? Genere un vínculo que le proporcione la posibilidad de que esos otros en el territorio vayan a verlo, ¿sí? Importante pensar en esto de cómo hacer para que lo que mi artista tiene para dar adquiera significado en el lugar en donde yo lo estoy presentando. Entonces, cuando hablamos de la preproducción, ¿sí? Tenemos que pensar
que tenemos que juntar todos estos materiales. Tenemos que tener una descripción del artista, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Tenemos que tener un EPK, como un video corto, que no es el mismo video que yo armo cuando voy a anunciar que viene un concierto. Este EPK tiene que tener un contenido específico para el programador, ¿sí? Que diga, bueno, este artista tiene esto de importante, esta es la primer gira en este territorio, o va a traer un repertorio único, o digamos, es un EPK que tengo que producir para este proyecto de gira. Un dossier donde hablo del artista, una página web en las redes o en un blog, esto es lo que cada uno decida. Luego tener un link de un vivo que se vea, digamos, un lindo link que yo elija para mostrar. Y si mi artista va a hacer un workshop o un taller, tener una breve descripción, ¿sí? O sea que, por un lado, en esta preproducción tengo que tener listo todos estos materiales. Además, tengo que tener materiales para comunicarme con los otros, que los tengo que tener listos antes de empezar con la segunda etapa, que va a ser la campaña. Entonces, tengo que preparar un email tipo 1, le digo yo, que tiene que estar preparado, y diciendo, ah, este es mi artista, bla, 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 estás por esto, en este momento vamos a estar en el territorio, por esto, por aquello, muy breve, que ahora lo vamos a ver, y que quizás no va a ser el mismo si yo lo voy a mandar a un gran teatro que si le voy a escribir a un club de jazz o a un pub o a una organización comunitaria de músicos. El tono con el que yo les voy a hablar y cómo voy a presentar a mi artista posiblemente va a ser distinto. Entonces, tengo que tener este mail tipo 1, quizás tiene unos diversos, unas variables, ¿no? Después puede ser un email tipo 2 a un amigo que digo, ah, necesito que me ayudes a buscar en tu territorio, me ayudás a saber, no sé, cuáles son los teatros en tal lugar de las afueras de París o no sé qué. Entonces, me preparo un mail donde le explico al otro qué necesito que haga, ¿sí? Y le detallo un poquito el proyecto de mi gira. Un email tipo 2, en donde le insisto al programador, escuchaste mi material, la verdad que me gustaría, que bla, 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 me lo preparo. Y también es muy importante tener listo este mail como post, como una respuesta, ¿no? Una vez que yo recibo de un organizador, sí, me interesa, ¿me mandás más detalles? Suele pasar que el gestor desprevenido, digamos, se encuentra como, ah, le tengo que mandar y no tengo nada, no tengo dossier, no tengo video, uy, ¿qué anda? ¿Le mando el perfil de Facebook? No. O le mando una lista de links de videos con un video de hace 10 años que ya no estoy de acuerdo. No, tengo que tener todo preparado para que en el momento en que yo, el día que recibo, porque ya estoy en campaña, y el día que recibo una respuesta afirmativa de mostrame más, yo tengo que decir, claro, cómo no, acá te mando. Y al ratito ese programador tiene que estar recibiendo de mí los detalles de este artista. Entonces, vamos a mirar un poquito el tema de cómo definir a mi artista. Cuando yo pienso quién es mi artista en el entorno del territorio, puedo mirar, investigar, muy importante investigar, cómo se presentan diferentes artistas en el mundo. Esto es una parte de la página del WOMEX, donde yo puedo ver por las imágenes que ya las imágenes me dicen algo. Ay, perdón, se me movió. Entonces tenemos acá un señor que seguramente debe hacer como música un tanto étnica, ¿sí? Igual que esta chica, ¿sí? Que parece por su kimono y todo, bueno, es de alguna región, vamos a mirar, dice sur, Corea del Sur. Después tenemos acá unos chicos que hacen una música pareciera que están prendiendo fuego unas máquinas, debe ser música electrónica. O sea, ¿qué podemos hacer para presentar nuestro artista? Yo les recomiendo que investiguen. Que investiguen cómo sería nuestro artista en ese territorio en el que yo lo quiero colocar, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Quién es, en este caso, el artista en el territorio? ¿Cómo se ve este artista? ¿Cómo quiero que se lea la imagen del artista y la propuesta del artista? Les sugiero que recorran en la página de WOMEX y miren cómo cuentan diferentes artistas en el mundo la descripción de quiénes son, de sus músicas, de qué manera está relatado. Muchas veces no, en los relatos no está para nada lo de comenzaron en
tal año y después de mucho tiempo hicieron un disco. No, los relatos están dados más desde validaciones más concretas, como realizaron 5 discos, hicieron tales giras, invitando al otro de una manera un poco más, más digamos, de imagen, de bueno, siguiendo los pasos de tal, proponen una nueva mirada sobre tal. Ustedes investiguen y fíjense cómo pueden ustedes salir a presentar su artista, ¿sí? Entonces, importante buscar artistas clon. ¿Qué es esto? Una referencia. Si estoy en mi país y digo, bueno, yo hago música de autor, ¿a quiénes admiro? Bueno, voy y busco y googleo. ¿Cómo se presentan estos artistas? ¿Cómo están enunciando en sus páginas, en sus lugares? Si hay un manager que está enunciando esto, ¿cómo está saliendo a anunciar a los artistas? Y el Bomex es muy importante para tratar de también mirarlo a nivel internacional, ¿no? Entonces, como parte de los materiales, por un lado está el EPK, que es un video breve que les comentaba, no lo voy a poner ahora porque nos va a demorar algún tiempo, pero pueden entrar a la web de tangosinfin.org.ar y ahí en la Orquesta Sin Fin van a poder encontrar un EPK de la orquesta. Y luego un dossier, que estos se los voy a mostrar. El dossier lo tenemos por acá. Entonces, un dossier es un pequeño PDF de un par de hojas donde muy visualmente yo presento, en este caso la Orquesta Sin Fin, y digo con muy poquito texto que es una orquesta, que es elástica entre lo popular y el mundo clásico, que pongo algunos artículos de prensa que la validan, ¿sí? Que dicen por qué esta orquesta es nueva, es única, porque bla, bla. Presento a su director y cuento logros o parte de su camino y digo que, bueno, que esta orquesta está avalada por Tango Sin Fin, que somos una asociación, que venimos funcionando, bla, 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 bla. Como muy brevemente, esto, ¿cuál es el sentido del dossier? Muchas veces el dossier es lo que el programador, si tiene que ir a ver a la junta que toma las decisiones, le va a servir llevar algo en papel. Entonces ustedes les mandan un PDF y él se va a imprimir 1 o 2 hojas y va a tener algo a mano. Quizás se imprime el mail, pero quizás es una forma simple de mostrar visualmente con un par de páginas de qué estamos hablando del artista que estamos yendo a presentar. Así que les sugiero armarlo. Vamos a continuar y acá nos encontramos con este email tipo 1, ¿no? Entonces, muy brevemente decimos, hola, somos Juan Pérez y cantautor argentino. Enseguida digo, ¿para qué me estoy comunicando? Uno de los errores más comunes es empezar a pegar acá el currículum y contarle la vida de Juan Pérez. El programador necesita entender por qué le está llegando este mail. Me comunico con ustedes para ofrecerles una propuesta musical, ¿no? Lo que ustedes quieran ofrecerle junto a fulano y mengano, Juan Pérez con su banda. En los meses de tal momento van a estar en tal territorio en una gira que se llama tal cosa. Si pueden, valídenlo con alguna cuestión. Es la primera vez que este artista se presenta en el territorio por el interés que encontró en el instituto tal que lo invitan a dar unas charlas y entonces es una oportunidad única para que usted aproveche y lo programe. Iba a ser en el territorio tal. Entonces, sigue el mail, muy breve, dice, aquí puede haber un EPK y un dossier y al final, si ustedes van a hacer un workshop, pueden agregar un pequeño dossier del workshop que van a hacer. Pueden decir que más allá de que ustedes mismos son el artista, se desempeñan de forma profesional como productores de sus propios proyectos. Que si el programador ve un mail así, corto, bien armado, con datas bien pegadas abajo y todo, va a entender que ustedes están haciéndolo de una forma profesional. Esto es un primer contacto donde tiene que haber un link que ustedes sobre todo quieran que ese programador le dé clic y se entere para que después les pida más información. Entonces, no hace falta mandar en un primer correo 1000 cosas ni un currículum enorme, sino los elementos fundamentales y más importantes de mi artista. Bien, ahora, si voy a hacer aparte un workshop o una charla,
le quiero proponer a ese organizador que además yo puedo dar una charla o un taller, armo una ficha donde digo de qué es el workshop, lo describo y pongo algunas cosas, como, bueno, se necesita una sala grande donde haya una pizarra y está destinada a jóvenes o a todas las familias o a los niños o lo que sea, y le puedo dar una idea. Es un workshop que dura 2 horas y qué tal y qué tal. Tratar de hacerle imaginar al otro concretamente de qué se trata esa actividad, ¿sí? Cuánto tiempo, qué van a necesitar y para quiénes está destinado, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, supongamos que ustedes ya tienen todos estos materiales que presentan a su artista. ¿Qué nos falta? En el momento de la preproducción necesitamos, al estar investigando durante todo ese tiempo, que pueden ser 2 meses tranquilamente, volcar en una planilla todo lo que investigamos de este territorio. ¿Cuáles son las salas, las oportunidades, los teatros, las organizaciones de músicos? Si soy la arpista, saber si hay una entidad que reúne a las arpistas, si hay eventos anuales, etc. Armo una planilla donde voy bajando todos los contactos de todo lo que recaudé, más todos los contactos amigos que pienso que me pueden ayudar a conocer ese territorio. Si es un territorio que no estoy muy cerca, puedo también terminar incluyendo a una tía, a un amigo de un amigo que quizás vive en ese lugar y al que quizás yo le puedo decir, ¿me puedes decir cuáles son realmente los lugares donde la gente va a la noche a escuchar música? ¿O me puedes decir, no sé, cuál es el lugar que arma talleres y conoces algún músico? ¿Me ayudas a encontrar un músico local? Etcétera. Entonces, hagan una planilla de contactos con gente que les pueda ayudar a armar redes, ¿sí? A armar un conocimiento más real de ese territorio al que ustedes están queriendo ir. Entonces, vamos a visualizar ahora el proceso completo del armado de la gira. Muy bien. Este sería un poco el plan total del armado de una gira en 3 pasos. Por un lado, tenemos la preproducción, que es esto que acabamos de ver. La preproducción, tengo que juntar los materiales del artista y tengo que haber hecho las investigaciones territoriales. Yo les recomiendo no mandar ni un mail, aunque se tienten, en el momento de la preproducción, porque lo ideal es tener todo listo. Es como salir a un viaje y haber juntado en la valija todo eso que me tengo que llevar y tenerlo listo para ese camino que voy a arrancar a hacer. Porque cuando arranque con mi campaña, mi energía va a tener que estar puesta en atender y gestionar y ayudar a que sucedan todas las cosas que suceden cuando empiezo a hablar por teléfono y a llamar y a mandar mails y conectarme con otros. Y es ideal que no me tenga que ocupar de armar los materiales, de tener una planilla con lugares, con contactos, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo terminar con la preproducción. Una vez que están con todo listo, todas las imágenes y las cuestiones están todas colgadas en sus sitios, en el canal de YouTube, arranca con el link que ustedes quieren que arranque, en la lista de ejecución, etcétera. ¿Tienen todo armado? Bueno, arrancamos. Entonces, la campaña contiene ese momento en donde uno arranca a enviar emails y a hacer llamados. Yo les recomiendo que investiguen las plataformas de envío de email marketing, porque hay un montón, hay gratuitas y permiten una personalización de los mails muy buena, ¿sí? Entonces, donde ustedes no tienen que mandar uno por uno los mails, sino que pueden tener grupos, por ejemplo, grupos de teatros, grupos de clubes de jazz, grupos de gente conocida o grupos de músicos en el área. Entonces, arman un correo donde les están diciendo a ese grupo de personas, a cada uno, digamos, con una personalización en el correo, y es mucha más la energía que van a tener para realizar llamados. Por ejemplo, quieren ir a un teatro y es un teatro muy grande, llaman, los va a atender la persona que está en el hall o lo que sea y les preguntan, bueno, ¿con cuánto tiempo ustedes programan?
Ustedes programan artistas de este lugar, pregunten, pregunten, que preguntando uno logra entender un montón de cosas. No tengan miedo de preguntar, ¿sí? En general, los otros van a ser más amables de los que uno piensa. A veces se teme un poco a preguntar, pero por mí yo les recomiendo que pregunten, investiguen y se van a encontrar con un montón de cosas que quizás pensaban que eran de otra manera. Entonces, en esta campaña yo voy a salir a hacer todo esto. ¿Cuándo voy a decidir si me voy de gira o no me voy de gira? Yo suelo llamarle, bueno, punto de equilibrio, como se llama muchas veces en los proyectos, en el momento en el que yo tengo que ver cuánto me va a salir el proyecto y cuánto voy a tener que invertir de dinero para ver si es un proyecto rentable o no. Esto suele ser 2 meses antes de la gira, dependiendo del territorio. En otros territorios por ahí de mucha cercanía es más cerca, digamos, pero menos tiempo. Pero ahora lo vamos a ver en los costos. En el momento donde yo estoy haciendo la preproducción, tengo que ponerme a pensar y a estimar los costos. ¿Para qué? Supónganse que yo digo, bueno, ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a los costos, pero es esto de mirar, bueno, ¿a dónde voy a viajar? Bueno, voy a viajar a tal territorio. Y son tales personas, las de mi grupo. Bueno, ¿cuánto me salen los pasajes? Bueno, tengo que gastar tanta plata para los pasajes. Y ahora, ¿cuánto pienso yo que cada integrante del grupo tiene que poder recibir como honorario por estar 15 días de gira en tal lado? Bueno, tanto. Supónganse que esa cuenta les da 100 mil pesos. Entonces, el costo que hay que... Y perdón, y el honorario para el gestor adentro. Entonces, supónganse que ese costo da 100 mil pesos. Bien. Yo sé que si yo puedo vender actividades por 100 mil pesos, yo voy a poder pagar esos costos que hacen que los integrantes cobren su dinero, yo cobre mi dinero como gestor y podamos pagar, se puedan comprar los pasajes y la gira se pueda producir. Entonces, eso tiene que suceder unos 2 meses antes de que venga el momento de la gira para que yo pueda hablar con el grupo y decirles, bueno, miren, en este momento la situación es esta. En ese momento es para decidir 100% si la gira se hace o no se hace. Esto es con una gira preproducida por ustedes, que suelen ser todas las primeras veces, siempre es uno el que tiene que decir, bueno, voy a ir en este momento a este territorio y yo voy a salir a decirle al organizador que él el pasaje aéreo no me lo tiene que pagar, porque yo lo voy a prorratear de todos los conciertos que venda. Entonces, vuelvo a los 100 mil pesos. Nosotros tenemos ese costo y decimos, bueno, si yo tengo que lograr vender actividades por 100 mil pesos y averigüé que en mi territorio el grupo que yo estoy queriendo programar puede cobrar, por ejemplo, no sé, 25 mil pesos por concierto, ah, entonces yo desde el principio de este momento digo, bueno, al principio no, al final, ¿no? Cuando hayan hecho la investigación territorial. Desde ese momento van a decir, ah, bien, entonces, para que mi grupo pueda hacer una gira rentable, yo necesito conseguir 4 conciertos en tal tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener muy claro cuál es el objetivo a alcanzar en ese momento que tienen que marcarlo en la agenda como punto de quiebre para decir, ¿están las condiciones dadas o no están las condiciones dadas? O si no se llegó y es una gira promocional y bancada, que ojalá que no, pero que sea para que ganen dinero, pero si es esa situación, ustedes puedan pensar y decir, bueno, hablemos entre todos y decidamos si vamos o no vamos con esta situación que tenemos, ¿no? Entonces, ese momento es el que pasa aquí en el medio como punto de equilibrio. Después de pasar el punto de equilibrio, si dijimos, bueno, sí, listo, vamos. Entonces, bueno, arrancamos con el envío de contratos, con setear todo lo que tiene que ver con los traslados internos, con los alojamientos, con hablar que haya acciones de prensa en cada uno de los lugares, etc. Cuanto más lejos es el lugar en el que están armando la gira, más importante es que los traslados y los alojamientos estén asegurados en esto que usualmente uno le deriva al organizador, ¿sí? Entonces, en esto de los costos que estamos hablando, tenemos unos costos que se prorratean por el total de la gira, en donde los pasajes
los honorarios de los integrantes y el honorario del manager hacen un paquete que es el gran costo fijo que tenemos y los costos que les vamos a derivar a terceros. Le vamos a decir al organizador, bueno, quédate tranquilo, yo me ocupo de que los integrantes estén en tu territorio, necesito que vos me alojes en esa noche o el día anterior con lo que ustedes arreglen, que estén cubiertas las comidas y el traslado a la ciudad para llegar a cada una de las ciudades. Es usual que uno le pida a los organizadores que cubran ese traslado por tierra que usualmente es cercano y que sea, bueno, yo me hago cargo del traslado aéreo, si necesito que vos me cubras, me mandes un auto, o me pagues unos pasajes de colectivo o lo que sea, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes van a poder tener un objetivo muy claro para salir a buscar una vez que hayan decidido el territorio, decidido qué oportunidades de proyectos pueden realizar allí en ese territorio, porque muchas veces por ahí van a ver que de repente la invitación más fuerte es que ustedes por ahí vayan a dar un workshop de algo, un curso, y que se queden varios días enseñándole a gente de una comunidad y luego se haga el concierto, que quizás era el deseo primero de ustedes, pero muchas veces hay que poder entender ¿cuál es la necesidad del otro, de ese otro al que yo quiero ir a visitar y a insertarme en su territorio? ¿Sí? Entonces, es muy importante todo el tiempo tener en cuenta que el deseo propio es recontraválido, que es el de yo quiero hacer mi música, pero que tengo que poder mirar qué quiere ese otro, qué necesita ese otro que está en el territorio al que yo estoy queriendo ir, ¿no? Entonces, ahí se arma un poco como esa unión de deseos y en general las cosas funcionan con mucha más facilidad. Así que bueno, en resumen, les recomiendo ir paso a paso y hacer estas tres etapas, cada una con sus tiempos, sin perder la paciencia y entender esto de que cuando estamos haciendo un camino de gestión, ¿sí? Esperen que voy a volver acá a la pantallita. Cuando estamos haciendo nuestro camino de gestión, estamos invirtiendo en nuestro propio camino, ¿sí? O sea, estamos invirtiendo en algo que va a ir creciendo nuestro conocimiento de cómo hacer esto, cómo gestar proyectos, cómo mirar al entorno, cómo mirar al territorio, cómo pensar en los costos de una forma en la cual yo pueda pensar en que como gestor puedo armar una gira al lugar que yo quiera. Nada más tengo que poder leer cuáles son las posibilidades que ese territorio y ese momento y ese artista tiene, ¿sí?, en ese lugar. Mirar para afuera y poder mirarse desde afuera es una de las cosas que creo que son claves para poder darle forma y validez, sobre todo, al proyecto que hagamos. Porque de nada vale una gira que armemos, aunque ganemos dinero y nos paguen honorarios y cuando llegamos a tocar al lugar no hay nadie, ¿sí? Aunque estemos hablando de entidades gubernamentales en Europa que tienen fondos y que igual nos programaron, pero si nosotros llegamos a ese lugar y vamos al concierto y no hay nadie, algo falló, ¿sí? Algo de no haber podido mirar al otro o de haber estado encima del proceso con ese programador para decirle dónde lo vas a difundir, a quiénes, cómo podemos hacer una campaña, cómo podemos comunicarnos con el público que viene a este lugar, ¿sí? O sea, hacer que eso que nosotros deseamos tanto hacer llegue a un otro y signifique una nueva puerta para nuestro arte y que a fin de cuentas si es un proyecto hermoso e incluye a los otros y al otro, va a ser algo que va a mejorar el mundo, digamos. Así que muy importante que puedan mirarse con mucho cuidado, con mucho amor a sí mismos como artistas y tratar de pensar ¿cómo ayudo a este artista a que encuentre sus espacios, a que encuentre su público, sus interlocutores y que encuentre las oportunidades? Y de nuevo,
tenemos que poder pensar en que es un nuevo tiempo y si algunas cosas de las que antes eran muy normales no vuelven, no vuelven por mucho tiempo o no vuelven, hay que poder pensar lo que sí se presenta como una oportunidad. No dejen de pensar en las colaboraciones con otros, ¿sí? Con otros pares, con otros en su región, con alguien de la región de al lado. Te invito, hagamos esto acá, luego voy yo para allá, ayúdame a entender tu territorio, yo te ayudo a entender el mío. Es un gran momento para colaborar y armar redes en donde se aúnen esfuerzos para generar proyectos creativos nuevos. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. Espero que les haya servido esta charla para poder pensar cosas nuevas y adelante a gestionar, que siempre que uno piensa y construye, seguro buenas cosas van a suceder. Así que un gran abrazo y estamos en contacto.